Habíamos hablado con el presidente comunal, con Walker, por algunas inquietudes en relación a las instituciones deportivas de la localidad, que tienen una importancia en la comunidad, una importancia social, no solo en lo deportivo, muy, muy grande, como ocurre en toda localidad de nuestra provincia. Nuestra provincia tiene 1.500 clubes distribuidos en toda su geografía. Y bueno, nos pareció, le propusimos la idea de venir a charlar con todos, de contar un poco alguna información vinculada a los clubes en cuanto a legislación, beneficios, con los que pueden contar y de esa manera poder charlar con todos, ¿no? Exacto. Un poco uno evalúa las necesidades que tienen cada una de las instituciones. Esta en particular, con sus jóvenes, nos han dejado muy bien posicionados a nivel nacional e internacional, seguramente es de su conocimiento. Sí, por supuesto. Estamos en contacto con las instituciones individualmente, con muchas estamos en contacto, particularmente el tiro tiene un peso y una consideración a nivel nacional que es muy, muy reconocido, ¿no? Pero no está de más informarle a todas las autoridades, además de intercambiar ideas, sobre los distintos aspectos que hacen en la realidad cotidiana de los clubes y ayudar de esa manera a fortalecer el trabajo de su directivo, ¿no? Tanto en cuestiones que son institucionales, vinculado a lo que es la personería jurídica, a pauta que las asociaciones civiles deben cumplir, como a los beneficios que existen en tanto de la provincia como de la nación, por allí también, en relación, bueno, tarifa, que es un tema candente en este momento, y otra serie de leyes que protegen a las instituciones deportivas, y después algunos otros institutos que, particularmente en aquellos clubes que desarrollan más la práctica del fútbol, como son derechos de formación, derechos que los clubes tienen que saber que lo tienen, digamos, ¿no? De forma tal de poder aprovecharlo en la medida que les corresponda. ¿La realidad de los clubes, de las instituciones hoy por hoy, es igual en toda la provincia o difiere en algunos, digamos, sectores? Todas las instituciones deportivas son asociaciones civiles de carácter voluntario que funcionan con el esfuerzo importante de sus directivos. La provincia hace un esfuerzo muy importante y muchos aportes relacionados al deporte en distintos programas, en distintos eventos. Está por empezar nuevamente la Copa Santa Fe de fútbol, se está desarrollando la Copa Santa Fe de básquet, se va a hacer la Copa Santa Fe de hockey una vez más, se está preparando una de vóley. El Santa Fe juega, arrancaron las inscripciones el lunes, que ese programa es el que muchas veces genera la introducción de muchos niños y jóvenes al deporte, que después se proyectan a nivel federado. Hay sistema de becas para deportistas, hay apoyo a eventos, es decir, hay un sinnúmero de programas. Hay un circuito de 35 torneos nacionales o internacionales de fútbol infantil, como el caso del argentinito entre ellos, que año tras año también reciben un aporte del gobierno provincial. En tarifas, el aporte del gobierno provincial en materia de bonificación de tarifas para clubes, más allá de, antes de estos nuevos incrementos, estaba en el orden de 30 millones de pesos al año distribuido en los 1.500 clubes. Es decir, hay un esfuerzo muy importante que la provincia hace para respaldar la actividad deportiva en la provincia, ¿no? Para finalizar, ¿la provincia va a seguir sosteniendo económicamente estos proyectos, estos programas? Sí, obviamente, creo que todo el gobierno, y en particular el gobernador Miguel Lifchi, tiene muy en claro la trascendencia del deporte como bien cultural, como mecanismo de inclusión, como para la salud, para la formación de nuestros chicos, de nuestros jóvenes.
En el proyecto de reforma constitucional que se está impulsando se incorpora particularmente el derecho al deporte como un derecho que tiene que estar garantizándose el acceso al deporte a todos los ciudadanos sin distinción de edad ni de capacidades. Es decir, que está muy claro ese interés, esa responsabilidad, y en una provincia como la nuestra, donde el deporte es una marca para la provincia de Santa Fe.